Vienen los puntos, sí, claro. Por ejemplo, Gainza, a ver. Si excedo el límite de velocidad, ¿cuántos puntos me van a descontar? Uy, pero espere. Esperemos un poquito, Fer. Tenemos más de... ¿Te pusiste la gorra? Sí, dijiste, sí, espere, sí. Espere, bajé el auto, mano. Porque arriba tenemos, campo, tenemos también la señalización, tenemos varios. Entonces bien, podemos sumar, perfecto, sumar. La realidad es que vos, Fer, y cada conductor va, sí, a tener 20 puntos en este sistema que a futuro Mendoza irá adhiriendo. Es una oficialización lo que se dio en el día de hoy por parte del Gobierno Nacional respecto de los puntos y, por ende, de las penas que conllevan las infracciones. Estamos hablando de una licencia de conducir donde el total de puntos que uno va a tener son 20 puntos. Arrancamos con 20. Exacto. Y de ahí se va a ir descontando en función de la infracción que uno cometa. Nosotros hemos tomado algunos ejemplos, vamos a compartirlo en pantalla, como para tener idea de cuánto conlleva una pena, una infracción, y cuántos puntos se nos descontaría en caso de incurrir en esa infracción. Fíjense, en caso de que uno tenga la licencia de conducir consignado que debe utilizar lentes, anteojos o audífonos y no los usa, algo que puede ocurrir, que una persona se olvide en su casa o incluso los tenga tal vez en el mismo auto pero no los tenga puestos, en ese caso estamos hablando de una infracción que, si es detectada, conlleva 4 puntos menos. Es decir, si yo tenía 20 puntos, yo no llevé los lentes que tengo consignados, debo utilizar, se, sí, me restan 4 puntos. 4 puntines para atrás. Y quedo en 16 con mi licencia de conducir. Si después, sí, me enganchan que antes había pasado la luz roja y cuando se cercioran que no estaba usando los lentes, van 5 más. Exactamente, ahí dábamos 9 puntos. Estamos hablando de que tenemos un total de 20. Pero fíjate, aún peor, sí, si ibas con alcohol en sangre, más del 0,5, que es lo permitido en la provincia de Mendoza, ahí ya hablamos de 10 puntos. Ahí ya está, ya estamos rozando. O sea que cada vez que empines el codo, vas a saber que se te borra, si te enganchan, la mitad de los puntos otorgados iniciales para tu licencia de conducir. ¿Y qué pasa si se acaban los puntos? Bueno, vamos a otro delito y ahí les cuento qué pasa. ¿Te gusta si correr picada, Sofi? Exactamente. ¿Te gusta correr picada? Te agarraron 20 puntos, todos los puntos de la licencia de conducir en una infracción. ¿Y esto qué significa? Significa que durante 60 días quedas inhabilitado para conducir. Y si volvés a tener estos 20 puntos, o sea, terminás ese periodo de inhabilitación, te dan los 20 puntos, volvés a perder los 20 puntos, son 120 días. Y si incurrís por tercera vez en la misma situación, son 180 días. Y a partir de allí, se duplica el plazo cada vez que se repita esta situación donde vos terminás con todos tus puntos, con estos 20 puntos a partir de las infracciones. Te hago una consulta, Sofía. A ver. Me pasé un semáforo en rojo. 5 puntos según tengo consignado acá en la lista, ¿verdad? Sí, 5 puntos. Bárbaro. Pero además me aplican la multa dineraria. Además, una cosa es el puntaje y otra cosa, cosa es la infracción, la parte monetaria. Por eso, nos vamos a tener que empezar a cuidar de qué manera, ¿no? Y acá trajimos algunos a colación, pero por ejemplo, el giro en U. ¿Por qué lo menciono? Porque estuvimos charlando con el equipo de producción acerca de cuáles pueden ser, y ahora vamos a escucharlo también lo que nos decían, las faltas más frecuentes. Y por ejemplo, el giro en U, 4 puntos. Conducir con la licencia vencida, te olvidaste de renovarla, 5 puntos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, conducís estando inhabilitado? Es decir, cuando ya no tenés estos 20 puntos e igualmente conducís, ahí estamos hablando de otros 20 puntos más. ¿Qué dice la gente? Lo escuchamos. Yo pienso que está bien, porque acá las leyes de tránsito prácticamente ni se cumplen. Sobre todo cuando uno para en doble fila, en las escuelas, que es un desastre eso, ¿entendés? Entonces, bueno, alguna medida hay que tomar para que la gente cumpla las leyes de tránsito como hay que cumplir. Séame sincero, ¿cómo conduce usted? ¿Por ahí se pasa algún semáforo en rojo? ¿Hay alguna doble fila? Semáforo rojo no, pero doble fila sí. Y bueno, yo estoy también en la general de la ley. A mí me entra bien también eso. Así que yo lo veo perfecto eso. ¿Qué te parece esta medida? Y mira, yo creo que está bien siempre y cuando sea bien aplicada y sea para el bien del tráfico, ¿no? Que yo creo que es necesario acá en Mendoza acomodar bastante el tema del tránsito, ¿no? Muchos se acostumbran a ir por el medio de dos carriles y impidiendo el paso a uno que tal vez viene más rápido.
Creo que eso es uno de los temas, y después, bueno, la doble fila. Yo creo que como medida de prevención vial sería espectacular, sobre todo por el tipo de accidentología que hemos tenido en los últimos meses del año. A veces cuando ando en moto es cuando más presto atención, porque en los semáforos en rojo veo que la gente pasa sin respetar las señales. Me parece bien porque así creo que la gente va a tomar conciencia y a ser más responsable al momento de manejar.